Muy bien, ya regresamos a la barra. Gracias por seguir con nosotros aquí en Telesur. Me están preguntando aquí, me dicen desde Pomuch, buenas tardes, ¿podrían informarnos acerca del mal tiempo que se acerca? Saludos por su programa desde Pomuch. Hace unos minutitos, precisamente Hugo Villa nos informó que se espera que en las próximas horas el tiempo mejore. Este fenómeno climatológico que afectó Mar Caribe, específicamente a Quintana Roo y Yucatán, ya se internó al Golfo de México, está subiendo hacia Texas, así que se espera que las condiciones del tiempo mejoren, aunque se prevén algunas lluvias. Para quienes no nos habían sintonizado, ahí está el reporte del tiempo. No se alarmen, del otro lado, el Pacífico, está Carlos, mi tocayo, provocando un sinfín de problemas ahí en estados como Colima, Guerrero. Por ahí sí tienen que estar muy pendientes del reporte climatológico, porque pues ahí va a seguir generando mucho problema. Aquí, en la península, en el Golfo, este fenómeno está subiendo y va hacia Estados Unidos, afortunadamente. Lo que sí, hay que estar muy pendientes de los reportes que vaya generando el Centro Estatal de Emergencias de Campeche. Pepe Ayil, vamos con la información policiaca. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame. Pues bueno, el día de hoy por la mañana, alrededor de las 4 horas de la madrugada, reportan el robo con violencia a la Universidad Hispanoamericana Justo Sierra, la que está ubicada en la avenida Prolongación del Duque de la colonia Vicente Guerrero. Pues ya ve que comentamos la semana pasada, entran varios individuos, alrededor de 5 individuos con armas de fuego, haciéndose pasar uno de ellos por el vigilante de la empresa Bachoco. Y bueno, amagan a los empleados, los amarran y se llevan pues el efectivo. Comentaban que alrededor de 75 mil pesos. Pues bueno, el día de hoy, la misma manera, bueno, similar operaron estos individuos, dos con armas de fuego, amagan al vigilante de seguridad, lo amarran de las manos, los atan de las manos, igual de los pies, con cables, le ponen una bolsa en la cabeza. Órale. Y se llevan la caja fuerte de aproximadamente 160 mil pesos en efectivo, licenciado. Recordemos que también el mes pasado también tuvimos dos casos similares. Primero fue el de un abarrote, se llama El Milagro, ahí sobre Colonial Campeche, ¿sí? Que la señora igual, llegaron dos individuos, la amagan, la amarran, se llevan dinero en efectivo, ¿sí? Era la segunda vez que le robaban. Luego aquí en el fraccionamiento María Lavalle Urbina, de misma manera, pero con estos tipos que se vistieron con trajes de la comisión. Sí. Y pues bueno, ya estos dos, uno de la semana pasada y este el día de hoy. Ya son cuatro, y ahora la Hispanoamericana. Esta institución, ¿no?, educativa, que está enclavada en la colonia Vicente Guerrero, licenciado. Vicente Guerrero, pues ahí está. Pistola en manos, armados. Ya habían seguramente checado cómo funciona el operativo de seguridad. Y normalmente, como es una, igual es una escuela particular, sí, y está, claro, algo muy metida. Ya ve, sí, alrededor maleza, no está muy vigilada. Sí, hay una sola vía de acceso, claro, de entrada y de salida. Entonces, pues bueno, sorprendieron a esta escuela. Hay que poner las barbas a remojar. O sea, pónganse abusados, ¿eh? Reforzar las medidas de seguridad de sus empresas, de sus negocios, porque nada menos la autoridad nos asegura que no podamos ser víctimas de los amantes del ajeno. Vea usted, pistola en mano. Pistola en mano. ¿Qué más? Igual, ayer por la noche, alrededor de las 20, 45 horas, reportan otro robo con violencia. Esto fue con arma blanca. Ya ve que las farmacias son un punto blanco para estos amantes del ajeno. Pues llega un sujeto del sexo masculino, ingresa, lo voy a repetir, con arma blanca, amaga al empleado y se lleva entre 1.500 y 2.000 pesos en efectivo, además de productos de medicamentos. ¿En este tipo de negocio está, no hay circuito cerrado, no? Pues hay cámaras de seguridad en la gran mayoría de las farmacias, tanto ISA, en los Oxxos, pero pues no colaboran también con la autoridad brindándole los videos de grabación. ¿Y eso, ¿no?, lo dice el fiscal? Eso ya lo hemos comentado en varias ocasiones, en las entrevistas el fiscal lo ha comentado. De pues que, mi manera de ayudarlos, ¿no? Exacto. Entonces, y bueno, esto está céntrico aquí sobre la avenida López Mateos, entre la Montecristo y la calle El Duque. Está enfrente igual de un Oxxo, licenciado. Exacto. Está enfrente de un Oxxo, o sea, imagínense. Autoservicio. Así es, licenciado. Por otra parte, comentamos el viernes lo que pasó en Ciudad del Carmen, que lincharon a este joven, que los mismos ciudadanos ayudaron, ¿no?, en la detención, casi linchándolo, que incluso hasta los elementos ministeriales les tocó una buena tajada de estos. Pues ya ves que destruyeron una moto y una cuatrimoto de, ajá, la Policía Estatal Preventiva. Dañaron también patrullas, una camioneta de la Fiscalía, le reventaron vidrios, medallones,
alrededor de la caja también. Ajá. Pues bueno, el día en entrevista el fiscal general del estado habló acerca de cómo sucedió esta detención, que le voy a recalcar, ¿sí? Dos fueron detenidos por ciudadanos, dos por la Fiscalía General del Estado. Escuchemos lo que dijo. Pero qué necesidad que los ciudadanos tengan que tomar la ley por su propia mano, hacer el trabajo de la policía. Así es. Vaya, si esto ya llegó a este extremo, es síntoma inequívoco de que la autoridad no está haciendo su trabajo. Bueno, en la entrevista, te lo vamos a escuchar, el fiscal comentaba que esta gente que vino a escandalizar, ya habían llegado a un arreglo con los mismos de la colonia, uh-huh, pero al parecer se filtró la información del acuerdo que estaban llegando y llegaron otras personas, no se puede afirmar que sean de la misma colonia o de afuera, a alborotar a esta gente, y es que empiezan a cometer estos actos de violencia hacia el detenido, licenciado. Pero fíjate que yo recibí muchos mensajes de WhatsApp el viernes de los vecinos que dicen, claro, que ya están hartos. Sí. Hartos de que la autoridad no haga su trabajo. Y vaya, hasta mandan algunos videos donde, bastante fuertes, donde en otros países inclusive han decapitado, sí, a los delincuentes. A los, sí. Me han llegado muchos, la verdad, en lo personal me alarma, porque te vuelvo a repetir, a mí me parece que esta es la expresión más clara de que los ciudadanos están hartos, no solamente de que la delincuencia viva acosándolos, sino que la autoridad, que es la que debería de investigar, de hacer este trabajo, pues no haga nada. Claro, y en un momento dado, cuando los ciudadanos intervienen, pues sí quieran venir y llevarse al delincuente y luego a la semana lo ve suelto. Entonces dices, bueno, pues ¿a dónde vamos a parar? ¿Para qué sirve la autoridad? Para que les entreguemos a los delincuentes y luego lo veamos sueltos y nos sigan dañando, nos sigan afectando, a nuestros hijos, pues no. Esto es una muestra clara de lo que la autoridad debe tomar muy en cuenta para cambiar su forma de trabajar, para hacer las cosas con más eficiencia. ¿A dónde vamos a parar? Y sobre todo que ya tienen, normalmente ya tienen identificados quiénes son, licenciado. Creo que no hay necesidad de que... Por eso que a mí me llama mucho la atención que se justifiquen diciendo de que llegó un grupo de gente. Bueno, si llegó ese grupo de gente, llegó a la isla. Claro. ¿Cómo no van a identificar quiénes son? Claro. ¿Cómo no se van a dar cuenta quiénes son ajenos a la colonia para que pase este tipo de situación? Machetes, amarrados. Oh. O sea, por favor, en serio, esto ya está bastante delicado. Y yo creo que la ciudadanía tiene mucha razón en llegar a este grado de enojo porque la autoridad no le está dando resultados. Sí. Vaya. En este caso, la policía está bajo el mando del ayuntamiento, presidente municipal. No. ¿Qué pasa? Tiene que intervenir la PEP, la fiscalía con sus elementos para poner orden. Pues, ¿qué pasa ahí? Es un pueblo igual sin ley. La verdad que es una verdadera pena. Así es, licenciado. Pero bueno, el fiscal habló hoy de esto, ¿no? Así es. Escuchemos lo que dijo el fiscal general de Estado, Arturo José Ambrosio Herrera. Hay dos hipótesis, unos que eran por robo y otros que fue por una rencilla. Ultimaron a una persona del sexo masculino con arma blanca, arma punzocortante, no machete. Y en base a eso, tanto la Policía Ministerial como la Policía Estatal Preventiva desde esa noche estuvieron trabajando, inclusive estuvieron acompañados de vecinos del lugar, y desde esa noche se logró la detención de dos partícipes de este hecho. Quedaron desde luego en seguir trabajando. Desde esa noche la policía ministerial ubicó testigos y quedó acorde con las personas que al siguiente día temprano iría una unidad de la policía ministerial a buscar a los testigos para trasladarlos a las instalaciones de la vicefiscalía y que rendieran sus testimonios. Finalmente es un servicio también de la vicefiscalía, pero es el interés por integrar la averiguación y se continuaba con la búsqueda de los otros partícipes. Sin embargo, al llegar la unidad de la policía ministerial a buscar a los testigos para efecto de integrar dentro de un término constitucional, la sorpresa fue que vecinos retuvieron la unidad oficial. Entonces, ¿de qué se quejaban? Se quejaban de falta de vigilancia y de falta de seguridad, y tenían la preocupación de que estos individuos pudieran quedar libres. En cierta forma, se estuvo dialogando, inclusive hubo por ahí quien le subió un colchón a la unidad oficial y le prendió fuego al colchón. Sin embargo, la misma gente bajó el colchón y no permitió que en ese momento la unidad oficial sufriera daños. Pidieron la presencia del vicefiscal para efecto de llegar a un acuerdo en cuanto a cómo se iba a trabajar el expediente y en cuanto a garantizarles que se iba a continuar con la búsqueda de las otras personas.
El vicefiscal acudió, lo único que pidió fue que la reunión fuera entre la representación de vecinos y que fuera ahí mismo, pero en un predio. Y se estaba desarrollando la reunión y se llegó a un acuerdo de firmar una minuta para efecto de integrar y llevar a los testigos, liberar la unidad que estaba retenida, a la cual ya les habían bajado las llantas. Sin embargo, al parecer, este acuerdo que se estaba llevando entre los vecinos, al ser escuchado por algunas de las personas que estaban afuera, ignoro si sean vecinos o no del lugar, generó reacciones violentas, puesto que no se deseaba llegar a ese acuerdo. Y vienen otras reacciones, como fue el agarrar a una persona a la cual le ocasionan lesiones, la amarran. Tanto la policía ministerial como la estatal en todo momento, incluso el propio vicefiscal recibió golpes, porque con independencia de que esta persona haya cometido algún delito, también la policía tenía que salvaguardar la vida de esta persona. Esta persona sí debe ser sancionada, sí debe ser castigada de acuerdo a la ley penal, pero no debe ser objeto también de una privación de vida o un linchamiento. Finalmente, a pesar de todo, pues obviamente esta persona recibió lesiones, la amarraron. Ustedes pudieron dar cuenta de que por los elementos incluso se arriesgaron también para efectos de poderlo llevar. Finalmente se pudo, pero esto ocasionó una reacción y ya una división, en el sentido de que a una cuatrimoto de la Policía Estatal Preventiva le prenden fuego. Pues está, licenciado. Fueron en total 6 detenidos. ¿Por qué 6? 2 de ellos que ya anteriormente habían asegurado a la fiscalía, 2 los ciudadanos y 2 personas del sexo femenino por encubrimiento a estos ladrones que igual están relacionados con el homicidio al carpintero, licenciado. Muy bien. Claro. Que ahí ese es el inicio, fue el inicio de todo este problema. Claro. Estos asaltaron a 3 ebanistas, 3 carpinteros y matan a uno. Matan a uno. Y pues ya los había identificado, los mismos vecinos, claro, así es. Claro. Incluso entran al domicilio de uno de los familiares de estos ladrones y pues empiezan a sacar todos los artículos que ellos mismos habían robado en la colonia, ¿no? Así es, licenciado. Claro. Claro. Igual, bien comentábamos, una cuatrimoto calcinada. ¿Sí? Y una camioneta de la fiscalía dañada. Muy bien. Pero también mandó un mensaje a todos los ciudadanos, incluyéndose el mismo fiscal. Escuchemos lo que dijo. El mensaje es que los ciudadanos, me incluyo entre ellos, somos diferentes a la delincuencia. Precisamente por eso exigimos, porque nosotros sí vivimos dentro de un marco normativo. Hay que exigirle a las autoridades. A nosotros no nos molesta ni nos ofende la exigencia, al contrario, la consideramos legítima y trabajamos de la mano para resolverla con ellos. Pero no podemos hacernos iguales a los delincuentes, somos diferentes. Estoy de acuerdo que seamos entre todos parte de la detención de ellos. Estoy de acuerdo que entre todos generemos la estrategia. La Constitución nos permite a todos lograr la detención de alguien que esté cometiendo un delito, no solo a la autoridad. No se pide que lo haga la gente, ¿por qué? Porque no se trata de poner en riesgo al ciudadano. Pero sí hay muchas estrategias conjuntas que han funcionado cuando hay ese vínculo autoridad y gente, para efectos de que si la gente detiene al delincuente, de inmediato se ha puesto a disposición de la autoridad más cercana. Está perfectamente bien establecido en la Constitución y está perfectamente bien acreditado que eso se llama también actuación en flagrancia de delito. Pues está, licenciado. Pues lo que comenta él, claro, sí somos diferentes. El problema es que algunos ya, esto ya nos llegó hasta aquí. Ya estamos cansados, más cuando se meten con nuestros bienes que nos cuesta tanto comprarlos, adquirirlos, cuando se meten con nuestros hijos. Con la familia. Así es. Cualquiera llega al límite. Claro. Y es donde la autoridad debe de actuar con eficiencia, con prontitud, como lo demanda la ciudadanía. ¿Para qué? Para que no tengamos que llegar precisamente a la anarquía, donde cada quien tome justicia por propia mano. Así es. Y esto lo tiene que aceptar la autoridad. Como bien dice el fiscal, sí, ellos tienen que aguantar, porque para eso están además, para servirle al ciudadano. No es una concesión, son autoridades,
pero están obligados a servirle al ciudadano, no a servirse del ciudadano y a darle resultados, principalmente si hablamos en cuestiones de seguridad, claro, como la que está pasando ahí en Carmen. Entonces, pues sí, pues algo no está funcionando correctamente y hay que hacer, como diría mi profe, la evaluación, la coevaluación y todo este asunto que tiene que ver con revisar por dónde no están haciendo bien las cosas para que los ciudadanos entonces digan, ah, pues hay que dejar que la autoridad actúe. Cuando esto rebasa la autoridad, aguas, puede degenerar en lo que usted ya vio, en que los ciudadanos tomen justicia por propia mano, la violencia, así es, y cada quien haga justicia por propia mano, como en el oeste, yo creo que no es necesario, pero sí, es responsabilidad de nuestras autoridades policíacas, judiciales, así poner es, orden. Y pues bueno, Liceo, además de esto que sucedió en Carmen el viernes, otro tema muy importante es los homicidios al tipo sicarial. Uh-huh. Recordemos que en este año, ya con este, tuvimos contado como 4, este sábado, uh-huh, pues otra ejecución a un joven con 4 impactos de bala. Y escuchemos lo que dijo el fiscal general de Estado acerca de esta ejecución tipo sicarial. Fueron 4 impactos que presentó el cuerpo. De los 4 impactos, uno le perfora el pulmón izquierdo y lo ocasiona el shock hipovolémico. El hecho es estilo sicarial, es el primero en este sentido a partir de la detención de las personas que ustedes conocen. Tampoco con esto podemos asegurar que sea lo mismo. Tenemos que investigar, se levantaron indicios balísticos del lugar. Eso nos está permitiendo a través de nuestra plataforma IBIS poder conocer y poder saber si guarda relación con algún otro evento delictivo con esa misma arma de fuego. Y también desde el mismo día tuve comunicación con el fiscal general de Tabasco, le llamó también la atención porque la persona es originaria de Cárdenas, Tabasco, aunque tiene su negociación mercantil en Ciudad del Carmen, Campeche. Estamos trabajando al respecto, tenemos datos, tenemos líneas de investigación, pero como siempre lo hemos hecho, hay que ir descartando e ir estar atentos porque una de ellas con toda seguridad es la que se va fortaleciendo y nos va indicando el camino y la ruta que debe seguir la investigación. Hasta ahorita he entrevistado, el papá, he entrevistado a diversas personas cercanas, refieren no haber recibido en ningún momento amenaza, están desconcertados, entonces tenemos que trabajar en ese sentido también para poder determinar cuál fue el móvil de este homicidio. 2 personas participaron en una motocicleta, se emparejaron al vehículo y se produjeron los disparos de arma de fuego que le privaron de la vida al joven. Pues ahí está, ya en Carmen ya está muy... Está complicadísimo, sí. Carmen. ¿Se acuerda hace poco la familia que también llegan 2 sujetos con arma de fuego? Sí. Matan ahora sí que a la persona del sexo masculino. Sí. Igual, de igual manera a estos 2 jóvenes que iban en la venta de un vehículo, uno en el interior de un domicilio, el otro en el interior del vehículo, que también 2 jóvenes a bordo de motocicletas con arma de fuego prenden. Sí, esta forma de ejecutarlos es la que han utilizado, pero ahora esta gente... A ver si no tienen relación también con los de gente, pura gente nueva, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo. Que incluso los que estuvieron... Grupo de la delincuencia organizada. Que fueron asegurados. Sí, sí, sí. A ver si no tienen relación también con ellos. Me dices que esta gente no es de Campeche, ¿no? No, son de Tabasco. De hecho, en la entrevista comentaba el fiscal que tuvieron comunicación con el fiscal de Tabasco porque les llamó la atención que este joven, al igual que su señor padre, que es dueño de una refaccionaria, pues son originarios de Tabasco y por lo mismo se tuvieron comunicación con ellos. Sin embargo, su negocio lo tienen ahí en Ciudad del Carmen. Entonces, todavía falta investigar cuál habrá sido el motivo de esta ejecución de este joven, que al parecer no tenía ningún problema con alguna otra persona ni amenazas. Bueno, pues lo ejecutaron. ¿Qué más? Por otra parte, recordemos que el jueves en Atasta, la carretera federal fue bloqueada por los mismos ciudadanos. Esto por la molestia de que, recordemos que en la misma semana, el mismo fin de semana, falleció una familia. ¿No? 2 varones. Un accidente en lancha. En lancha, ¿no? Así es. Estaban indignados porque tenían la molestia de que estas personas, el quien operaba la lancha, quedara en libertad. Uh-huh. Sin embargo, fueron ya puestos a disposición de un juez. Y esto fue lo que dijo el fiscal general del Estado. Escuchamos. La inconformidad era que la persona que tripulaba la embarcación
no había sido detenida. Se explicó, se manifestó que la persona voluntariamente fue acompañada a declarar, no fue dentro de las primeras horas de este hecho y por lo tanto al haber transcurrido horas suficientes ya no había flagrancia del delito. Haberlos agarrado bajo esta circunstancia hubiera producido su libertad inmediata y sin embargo las personas manifestaron su anuencia a ser juzgados. Se hizo el trabajo afortunadamente. En cierta forma, cuando esto sucede, va el vicefiscal, dialoga con la gente. La gente decía que hasta que los viera detenidos, que hasta que los viera consignados, pero afortunadamente ya el expediente estaba integrado. Ya se había integrado un expediente. Entonces, ese expediente ya... Pues ahí está, licenciado, para su conformidad de toda la gente que estaba indignada. Ya estas personas fueron puestas a disposición de un juez, ya están en el penal, así que... van a pasar mucho tiempo, aunque fue un homicidio imprudencial. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más, Pepe? Por otra parte, entrevistamos al delegado de la PGR, Antonio Pompa Dorado, acerca de... El viernes le pasamos unas imágenes de un cateo en un predio aquí cerca del Cerro de la Eminencia y escuchamos lo que dijo acerca de este cateo que se suscitó el día viernes por la tarde. La denuncia anónima, un menudeo. La comunidad se quedó asombrado en un momento, cuatro personas, y después se consignaron solamente a uno. Paró. Delitos contra la salud en su modalidad de 20. ¿Cuándo fue lo que se decomisó? No tengo el pesaje correcto, pero se aseguró marihuana y cocaína. No son ventas de droga a menudeo. Como tal, son dos puntos que se aseguraron porque eran donde se utilizaban utilizados para. Pues está, licenciado. Marihuana, sí, marihuana y cocaína. Ahí en la avenida Colosio. Muy cerquita. Pues ya ve. Sigue. Bien que operan aquí, licenciado. Si eso pasa en una de las principales avenidas de la ciudad, ¿qué no pasa en las colonias y en los poblados? Por favor, Pepe. En las colonias populares. Qué bárbaro. Bueno, ¿qué más? Y por otra parte, ¿se acuerda que el jueves por la noche, la senadora Laia Sansores, pues interpuso una denuncia ante la PGR sobre la fiscalía? En contra, sí, de la fiscalía, lo que ella consideró que fue omisión de la fiscalía, no entrar ahí y revisar esta oficina que es que según dicen es un despacho contable y fiscal. ¿Habló de eso también? Habló acerca de ello, escuchemos. Bueno, esta denuncia ya fue remitida a la Fiscalía General del Estado. Fue remitida el sábado a mediodía. Son delitos competencia del Estado, además, de la Procuraduría General de la República, además de la Fiscalía General del Estado, ya estaba conociendo con antelación esos hechos que vinculó a una carpeta de investigación. Pues ahí está, licenciado. Simplemente, pues no procede. No procede. No procede, licenciado. Ya dijo. Bueno, por otra parte, en los accidentes de tránsito de este fin de semana, atropellan a un motociclista. Esto fue alrededor de las 12:50 horas sobre la avenida Francisco y Madero y cruce con la calle 16. El conductor de la camioneta marca Chevrolet tipo Tornado Blanca con placa de circulación CP42535, pues se atraviesa, invade el carril y arrolla al joven a bordo de su motocicleta marca Honda tipo Cargo 150 color rojo y matrícula de circulación S50FE. Licenciado, llegaron a arreglo con sus aseguradoras. Afortunadamente, el joven no resultó con mayores lesiones. Muy bien. Por otra parte, un choque por alcance sobre la avenida Cuauhtémoc por avenida Álvaro Obregón. Esto fue alrededor de las 13:15 horas. El conductor del automóvil de la marca Chevrolet tipo Spark blanco con matrícula de circulación de HL7238 impactó por alcance el conductor de este Chevrolet Chevy color dorado con placas de circulación de HK8285, de igual manera llegaron a arreglo con sus aseguradoras y pues bueno, al parecer el que tuvo la culpa fue el del Chevy, que fue el que Chevy se atravesó, licenciado. Muy bien, ¿algo más, Pepe? Es todo, licenciado. Aparatoso accidente. Aparatoso. Me dicen aquí, buenas tardes, amigos, mi opinión que si los policías no hacen su trabajo, los ciudadanos a veces tenemos que hacer el trabajo de los policías, así que tenemos que defendernos de la delincuencia y hasta de los polis, nos dicen. Buenas tardes, Carlos, sí le debemos hacer a los delincuentes, lincharlos, ya que ellos no se tentan la mano para apuñalar a un inocente o matarlo, para quitarle sus pertenencias y ellos seguir libres robando, asaltando, lastimando y hasta matando. Ya basta, hay que tomar las cosas por nuestras manos, ya que las autoridades no hacen absolutamente nada. Y hasta hace poco aquí en Carmen sacaron un spot de que es la ciudad más segura del estado. Buenas tardes y excelente programa, me dicen, desde Ciudad del Carmen. Ahorita sigo leyendo más mensajes. Aquí en Campeche, ayer por la tarde se reunieron pobladores de Lerma. Están muy inconformes con este señor Pedro Celestino May, que está vendiendo terrenos al por mayor de ahí del ejido Lerma. Ahí están los pobladores y ellos señalan
que tres ejidatarios le regalaron un predio para que construyeran canchas y parques. Estos predios también ya los puso en venta el señor Pedro Celestino. Ya dijeron que no lo van a permitir. Ve usted cómo están todos estos predios, ya hasta calle tienen. Y bueno, esto dijo la señora Juana María Morríos. 5,000 pesos y este recibo queda. Así que queremos que haya justicia, porque si no hay que amarrar al gatito para que ella se aquiete, porque ella demasiado nos utiliza como ella quiera. Ya van a salir 10, 20, pero no vamos a meter a los hijos, vamos a meter a pura gente adulta para que ya ponerle un freno al señor. Porque ya si el comisario no hace nada, la autoridad, vale la pena la lucha, porque hay gente de acá de Lerma que se van a vivir a otro lado por no tener un pedazo de tierra. El comisario no les da, la comisaria no le interesa nada de lo que le pasa al pueblo. Lo que le interesa es cobrar, tener su... Pero no, yo digo que ya no, ya basta de todo eso. Lo que nosotros queremos es que haya justicia. Vemos que no le ponen un freno al señor, ni modo, pero nosotros lo tenemos que hacer, pase lo que pase. Bueno, son aproximadamente 500 pobladores de Lerma los que están muy molestos e inconformes. Señalan que el señor Pedro Celestino ya vendió predios aproximadamente a 3,200 personas. Los precios de 5,000 hasta 100,000 pesos y son aproximadamente 9,685 hectáreas que ha puesto en venta. Solo da un documento, como usted pudo ver, un recibo sin validez, es lo que le está entregando a los que están comprando predios ahí. Esto fue lo que dijo el señor Daniel Balán Pech, presidente del Comité de Pobladores de Lerma. Y la reunión que nosotros tenemos es por la inconformidad que tenemos en contra del ciudadano Pedro Celestino May, que está vendiendo terrenos que no les corresponde. ¿Por qué no vende su terreno él? Como nosotros le decimos, si tú nos enseñas un papel donde te acredita que tú eres el dueño absoluto de los terrenos, nosotros nos retiramos, no tenemos nada que pelear. Pero mientras tú no nos enseñes un papel que te acredite como dueño absoluto de los terrenos, nosotros como pueblo tenemos derecho a esos terrenos, porque él se lo está vendiendo a gente de fuera. Escárcega, Champotón, Ceiba, tabasqueños, chapanecos, gente del centro de la ciudad. Él se escuda porque dice que tiene el apoyo del señor gobernador, del que actualmente ganó la gobernatura también, que porque le firmó un papel donde él puede hacer de la tierra lo que él quiera. Actualmente dice que son 9,000, ¿cuántas dice? 9,685 hectáreas. Entonces, él... Mencionó que la principal molestia es por un predio que está vendiendo el señor Pedro Celestino y que es propiedad de los pobladores para la construcción de espacios públicos. No, el terreno que estamos peleando le pertenece al señor Benito Abad Zul Salazar, al señor Candelario Zul y al señor Guillermo Can Cahuich. Son tres campesinos que están peligrando sus tierras. Ya fuimos a la agraria del gobierno del estado y le dijeron que esos terrenos ahí está, que nadie se lo puede tocar. ¿Por qué el señor Pedro Celestino May está haciendo y deshaciendo del pueblo si no es absoluto él? Ahorita él tiene gente que nos están amenazando y hay una persona que le dijeron que se quitaran con palabras obscenas, si no ahí mismo lo iban a machetear. Queremos que la autoridad meta sus manos en esto, si no vamos a terminar. Bueno, y también hizo un llamado al gobernador. Escuche usted lo que le dijo. Gobernador, nosotros queremos que usted le pare un alto a este señor. Nosotros queremos que usted mande a sus representantes jurídicos para que lo frenen. Si no lo frena usted en el transcurso de esta semana, señor gobernador, nosotros como pueblo lo vamos a frenar. Que las autoridades competentes metan manos en el asunto. Lo que no queremos es un enfrentamiento entre Lerma y gente de fuera. Nosotros estamos dispuestos a todos. De hecho, le dimos plazo hasta mañana lunes a que nos resuelvan el problema. Si no nos resuelven, entonces nosotros nos vamos a meter a los terrenos y que nos saquen como puedan. Pero al señor Pedro Celestino sí, si lo logramos encontrar en el terreno donde vamos a estar, lo vamos a agarrar, lo vamos a linchar y después lo vamos a... Ahí está. Lo van a linchar y hoy cumplieron parte de la promesa. Llegaron a Palacio de Gobierno, se plantaron ahí y esto fue lo que dijeron al respecto. Señor Armando Cobo Sánchez, Daniel Balán Pech, dijeron lo siguiente.
Que frene a Pedro Celestino Camay, porque está diciendo que nosotros estamos colindados con el señor Mourinho, que nos motiva para agitarnos, para ir a molestarlo a él, cosa que no es cierto. Pero si él tiene prueba, que nos lo venga a presentar para saber si es verdad. Porque si no es verdad, entonces vamos a proceder y lo vamos a linchar allá, señor, para que lo traigan acá a la justicia. Porque él dice que él, nadie le puede hacer nada en esta área que estamos viendo o está destruyendo, porque él es compadre con el futuro gobernador y también tiene palanca con el gobernador actual y muchas autoridades del ayuntamiento, y no sé de dónde más tiene también poder, por eso siente la seguridad que nadie le puede hacer nada. Contamos con 500 firmas, 100%, porque ahorita no vinieron los demás, pero tenemos 500 firmas para que respalde esta protesta y todas las irregularidades que está haciendo a los terrenos informalmente. Si no, tomaremos medidas y vamos a ir con él, si no procede la de autoridades a frenarlo. Del pueblo va a ser justicia. Hay un individuo que se llama Pedro Celestino May que está vendiendo a diestra y siniestra terreno a gente de fuera. Escárcega, Champotón, Ceiba Playa, La Joya, Chiapas, Tabasco, Ciudad del Carmen. Pues ya lo dijeron, van a tomar la justicia por su propia mano, así que aguas, don Celestino, cómprese un seguro de vida, las cosas están muy complicadas en este estado. Me voy hasta Calquini, tenemos en la línea telefónica al señor José Isidro Ramos. Buenas tardes, don José. Buenas tardes, don Carlos. Mire, licenciado, lo que pasa es que yo tuve un accidente el 5 de diciembre y ahorita aquí por parte del Ministerio Público no vemos que siga la continuación de mi demanda. La mera verdad, no sabemos a dónde acudir, a qué autoridades acudir, porque la mera verdad estamos llenos de corruptos aquí. Porque parte de la persona que me chocó y con el que tuve el accidente, tiene seguro, tiene dinero, y pues como yo no tengo recursos, yo los licenciados que he contratado los compro. La mera verdad, ahí tengo mi tuve un accidente que por esto me pierdo la vida. Ajá. Y ni un peso me han dado por parte de la persona que me chocó. La mera verdad, licenciado, yo estoy desesperado, no sé qué hacer, ni ir a la Procuraduría Campeche, porque aquí la mera verdad no hace nada el Ministerio Público. Ya tengo todas mis demandas, el perito va por parte del perito del Ministerio Público, no lo ha checado. Yo ya contraté un perito externo y ya me dio el examen y a según yo tengo las preferencias de ganar la demanda. Pero aquí el Ministerio Público, la mera verdad, no ha hecho nada. Y aquí hay un montón de demandas. Bueno, don José, si usted viene para Campeche, lo invito a que venga al programa, cómo no, para que usted nos traiga toda esta serie de documentos que tiene, las pruebas, y exponerlo aquí a la opinión pública con mucho gusto. Independientemente de eso, le pido que deje su teléfono, por si la autoridad tiene que atender esta situación, le proporcionamos los datos también al fiscal para que él atienda y revise este caso. Le agradezco mucho por su llamada. Bueno. Yo diario veo el programa de usted, y pues creo una pedida marcarle, ¿no? Para ver qué puedo hacer. Pues hay que ir hasta la fiscalía y pase por aquí, pase por Telesur. Esta es su casa. Mucho gusto y gracias, okay. Don José. Okay. Ahí lo tienen. Pues más problemas en la ciudad. Fíjese usted que vecinos de la colonia San Rafael también hoy pues llegaron hasta el ayuntamiento de Campeche muy molestos. Están denunciando a un líder priista que está vendiendo un predio. El líder se llama Luis Borges Chable. Están muy molestos porque pues este predio igual lo quieren para que construyan una cancha. Los espacios públicos que son necesarios y que tanta falta hacen, no solamente en las colonias. Ya sabe usted, los fraccionamientos que se están construyendo o que ya se construyeron carecen de este tipo de espacios. Esto fue lo que dijeron los manifestantes que llegaron hasta ahí, hasta el Ayuntamiento de Campeche. Venimos a ver ese problema por el que un supuesto líder que dice de colonia, pero en vez de beneficiarnos está perjudicando, porque ese terreno ya tiene años que lo tienen dejado para alguna mejora y han metido oficio ellos para que se nos hiciera alguna mejora, y cuando han ido los políticos se le ha dicho igual, y según que nos van a hacer alguna mejora, un kinder o algo que nos hicieran allá, y hasta ahorita pues no habían hecho nada, pero este señor que es supuestamente líder,
ya metió unas personas allá y que según ellos se van a agarrar el terreno y están invadiendo ese terreno. De hace más de 6 años cuando tuvo el alcalde Rosado Ruelas, metimos unas solicitudes para que se nos hiciera un beneficio en dichos terrenos. Son 3 terrenos que metimos para que se nos investigara. Si tenían propietarios o no tenían propietarios, pero tenemos entendido que esos terrenos se dejaron para beneficio de la colonia. Es más, 2 terrenos de ellos tienen pozos hechos para el servicio de para abastecer el agua de la gente. No estamos haciendo ningún conflicto. Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de que se eviten enfrentamientos entre ciertos grupos. Entonces queremos que la presidenta nos tome en cuenta para que se resuelvan estos problemas. Yo creo que no es justo de que nuestra colonia años y años hace que está abandonada, no nos toman en cuenta. ¿Por qué no haber una persona quien se enfrente? La gente, hemos sido muy pacíficas, hemos sido gente de trabajo, que no nos gustan los conflictos, pero viendo estas anomalías ahora, pues tenemos que tomar medidas en el asunto, porque no podemos permitir que 2 o 3 personas se beneficien cuando ese terreno es un beneficio para toda la colonia. Tenemos entendido que es Luis Bojorquez Chablé el que está iniciando esta invasión. Y la verdad, pues nosotros estamos preocupados porque nos hemos estado haciendo estas gestiones ya durante más de muchos años. Y la verdad que para la mejoría de la ciudadanía, porque realmente son lugares que se dejaron para un parque, para esparcimiento de los niños, ¿no? Pero vemos que pasan gobiernos y gobiernos y no se hace nada con estos espacios. Cuando vemos que ahorita de nueva cuenta vienen los famosos líderes, ¿no? Y entonces empiezan a invadir cuando vemos, sabemos también que eso es un delito, ¿no? La invasión. Y entonces, pero vemos que o ellos piensan que están todavía en el poder de que los gobiernos los solapan y están haciendo estas invasiones. Pero realmente nosotros lo que nos preocupa es que nosotros hemos estado gestionando y haciendo estas gestiones, estamos paso por paso llevando las cosas, que si el ayuntamiento y a los gobiernos les gusta que estén la gente aquí haciendo este tipo de cosas. Pues bueno, estos colonos están muy molestos, ya dijeron que van a llegar a las últimas consecuencias, no van a permitir que este líder se apodere de este predio, ya que les digo, luego dicen que soy un incitador, que ando convocando a la violencia a los ciudadanos. Nada de eso, ya estamos cansados de lo mismo. Fíjese usted, cansados de malos policías, malos ministerios públicos, malos servidores en el ayuntamiento y pésimos en el Seguro Social. Esto fue lo que dijo la señora Manuela Pérez González. Denunció que después de 1 mes, aún no le dicen exactamente lo que tiene su hija, Brígida Sosa Pérez. Está internada en el IMSS ya para 2 semanas. Escuche. Sufrió un accidente con su moto, pero la primera semana cuando la recogió la ambulancia la llevaron allá de especialidades, ya tiene 1 mes, entonces la llevaron allá y a los 5 días yo tramité para sacarla, para pasarla acá, porque como ella tiene seguro, es trabajadora de la maquiladora, entonces la trajimos acá, pero acá me pidieron ellos el estudio que le hicieron de allá de especialidades. Y ellos no hicieron ni un estudio, pues que se vea que hayan hecho ni un, el estudio, no lo han hecho porque le solicitamos que se lo hagan y hasta ahorita dicen ellos que hoy, ¿qué me dijo el doctor? Que no hay, que la máquina está descompuesta. ¿Por qué esperan hasta última hora? Ya tiene 8 días que le dieron de alta, según, y hasta ahorita no le pasa ni un médico a checarla, a valorarla, nada. Mañana tiene 1 mes y mi hija no veo que le haga, bueno, ya despertó y todo, pero lo que queremos es el estudio de nuevo de la cabeza, porque ellos no se lo hicieron. Eso es lo que queremos. Y el resumen médico también que le estamos solicitando, pero como no sabemos su nombre del director ni el subdirector, nada más están, dicen que no están, y sí están encerrados jugando su celular, su tablet, su quién sabe qué allá en el seguro, y no sale. Bueno, esto fue lo que denuncia esta señora. Está muy preocupada por su hija. No la dejan, ni un doctor se presenta a atenderla. Una semana sin que se dé una vuelta algún médico por ahí. Imagínese usted cómo está, desesperada. Así que el llamado a la autoridad
Pónganse a trabajar, por favor. Le doy la bienvenida a André Balán, licenciado Balán. Buenas tardes, ¿Qué nos trae el día de hoy de información? Pues por fin dieron los resultados de la jornada electoral del pasado 7 de junio. El día de ayer sesionó el Instituto Electoral del Estado de Campeche, donde dio a conocer pues ya los resultados de los cómputos oficiales distritales, ¿no? Quedando de la siguiente manera. La coalición PRI Partido Verde Ecologista de México pues se alza con el triunfo con 148,659 votos, seguidos del Partido Acción Nacional con 114,457 votos y en tercer lugar el Partido Morena con 65,490 votos. Votos nulos 10,031 y votos válidos 357,388, pues para hacer un total de 367,419 votos. No sé si tenemos por ahí el comparativo con las elecciones pasadas a gobernador, pues los resultados vamos a comparar un poco. A ver. En el 97, pues el Partido Revolucionario Institucional se alzó con el triunfo con 108,249 votos, seguido del Partido de la Revolución Democrática con 92,898 votos. En aquel entonces la lista nominal era de 336,936 votos y se dio una participación ciudadana que pues hasta ahorita no lo hemos repetido en ningún proceso electoral, claro, del 66.92%. ¿Fue cuando Fernando Ortega llegó? No, en el 97 fue cuando Antonio González Curi quedó en primer lugar y Laida Sansores San Román participó por primera vez en el Partido de la Revolución Democrática. Okay. 6 años después, en el 2003, pues estuvo más reñida la competencia, ¿no? Con aproximadamente 4,000 votos de diferencia entre el candidato del PRI y del PAN. Al final de cuentas, Jorge Carlos Hurtado Valdés tuvo la victoria con 105,473 votos y Juan Carlos del Río 100,669 votos. La lista nominal ascendió un poco más con 429,863 y una participación ciudadana del 60.46%. Ahí bajó, claro, la participación ciudadana, ¿no? 6 años después, Fernando Ortega Bernés ganó con 172,786 votos, que la hace el candidato que ha tenido, que ha recibido más votos en la historia de Campeche. Así es. Y seguido del candidato del PAN de aquel entonces, que obtuvo 146,536 votos. En aquel entonces la lista nominal fue de 483,000 y la participación ciudadana subió un poco más en comparación con 6 años anteriores, al 64.67%. Este año, pues quedó de la siguiente manera, ¿no? Alejandro Moreno Cárdenas obtiene el triunfo con 148,659 votos, seguido de Jorge Rosiñol Abreu, que ganó, obtuvo 114,457 votos y se redujo considerablemente el número de participación ciudadanas al 60.76. casi 5% menos. 5% menos que en la elección de hace 6 años. Por ahí habían dicho de que pues Alejandro Moreno pues había dicho, habían comentado los allegados de que pues es el que obtuvo mayor triunfo. Mayor votación. Claro está. En los últimos años. Cuatro años. Cuatro elecciones. Por decirlo así. Sin embargo, esta votación es en referente al primero y el segundo, claro, lugar, teniendo una diferencia de 34,000 votos, porque Fernando Ortega tuvo una diferencia de 23,000 votos. Más o menos. Aproximadamente. Pero Fernando, ¿no?, Ortega fue el más votado. Exactamente, no hay que confundir. Y además hay otro dato que creo que vale la pena tomar en cuenta. La lista nominal cada seis años se incrementa. Y eso le da, obviamente, una ventaja de votos al más reciente. Aquí lo importante es, y yo creo que lo más destacable es, ¿quién ha recibido más votos durante su elección, ¿no? Sí. Y el que, ve, si notas la diferencia entre la lista nominal, que actualmente es de 603,610, con los 483,244, hay menos de 100,000 habitantes. Es para que nos demos una idea, entonces, ¿por quién votaron más? Ahora, esto no quiere decir que Fernando Ortega haya sido el mejor gobernador. Todavía, o sea, falta que la historia lo juzgue porque no ha terminado. Yo creo que ya muchos lo juzgaron en las urnas. Parte de lo que pasó del resultado de la elección es ese,
esa calificación o ese voto a favor o en contra del PRI. Y falta ver lo que va a hacer Alejandro Moreno y seguramente lo estaremos midiendo durante 3 años, en la elección intermedia, por decirlo así, cuando pues obviamente se vaya a elegir nuevamente alcaldes, diputados locales, diputados federales y también senadores. Sí, por supuesto, y ahí tenemos igual las fuentes, por si usted quiere consultar pues más a detalle de todos estos datos que le acabamos de presentar, ¿no? Igual, la elección de diputados locales quedó de la siguiente manera, dándole el triunfo a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional con el 131.652 votos, seguido de los candidatos de Acción Nacional con 112.338 votos. Los demás partidos pues ya tuvieron una votación inferior a los 100.000 votos. Lo importante de aquí es que con base a esta lista ya se van a definir las candidaturas plurinominales, los 14 espacios que quedan en el Congreso del Estado, ¿no? Más o menos, ¿cómo va a quedar, André? Pues ahí estuvimos buscando la fórmula para aplicar, para sacarlo, ¿no? Y pues de acuerdo a mis cálculos que estuve realizando toda la mañana, ¿sí?, que la conformación quedaría de la siguiente manera. El Partido Acción Nacional actualmente cuenta con 7 diputaciones por el principio de mayoría relativa, es decir, el voto directo, y obtendría 6 diputaciones plurinominales. El PRI obtuvo 13 de mayoría relativa y 4 plurinominales. Morena, 1 de mayoría relativa y 2 plurinominales. Y el PRD y PANAL, por el porcentaje de votación poco más del 3%, serían acreedores a una diputación respectivamente para hacer los 35 escaños de la Cámara de Diputados local. Bueno, pues así más o menos va a quedar. Así más o menos, todavía los partidos me imagino que van a hacer pues sus cómputos respectivos y en breves días nos van a estar dando los resultados ya oficiales de cómo quedaría conformada esta Cámara. Bueno, pues ya veremos cómo queda este asunto del Congreso del Estado. Sí, por otra parte, ahí tenemos el día de hoy, sesionó la COTAIPEC. La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información. Exactamente. Pública. Y pues dentro de lo más relevante, se decretó el proyecto de acuerdo del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, por medio del cual se aprobó el manual de contabilidad gubernamental de dicha comisión. Ahí entrevistamos al comisionado presidente de esta institución, Jorge Gasca Santos, que nos habló del proceso electoral, si han recibido algún tipo de denuncia al respecto. Escuche usted. Que en un periodo electoral la gente estaría más interesada en conocer aspectos más específicos que tengan que ver con, sobre todo con las finanzas públicas, con las finanzas de los partidos políticos o bien con la del órgano electoral, pero hasta el momento no hemos recibido ningún recurso de revisión que tenga que ver con ese asunto. Todavía podrían solicitarse información relativa a... Bueno, ya en duras penas lograron conservar el registro de su partido, el PRD va a buscar nuevas estrategias debido a este resultado pues que tuvieron en las elecciones pasadas. Escúchate. No estamos satisfechos con los resultados, sí es un porcentaje bajo y vamos a buscar las estrategias para que esto sea diferente y que sea no solamente en bien del propio partido, sino de la propia ciudadanía. Nos parece que el modelo que nosotros quisimos impulsar a través de Dante hubiera generado mejores dividendos para todos los campechanos, pero bueno, vimos que a los campechanos no les favoreció, no les agradó esta estrategia que estábamos impulsando y bueno, volvió otra vez a ganar y a superar. Bueno, pues hasta ahí con la información. Pues ojalá y se pongan a trabajar esta gente, ¿no? Bueno, ya nos vamos. Óigame, gracias por todos sus mensajes. La gente de Ciudad del Carmen, muchísimas gracias por estar muy pendientes. Nos dicen que al delincuente que agarren allá en Carmen robando o dañando a los ciudadanos, le va a pasar lo mismo que al que agarraron el viernes. Abusados. Ya nos cansamos todos, yo creo. Mañana a las 3:30 acá en Telesur. Que pasen la mejor de las tardes. André y Balán. A las 3 de la tarde. Nos vemos. A las 3, sí es cierto. Nos vemos.